Con el paso de la pandemia, la llamada nueva normalidad en Medellín y Antioquia es una realidad que todos de a poco vamos aceptando y apropiando. En este naciente periodo, los diferentes sectores productivos y de la salud han visto cómo las herramientas tecnológicas marcan el liderazgo a la hora de facilitar que los servicios no desaparezcan y, por el contrario, fortalezcan las interacciones que antes solo eran presenciales a modelos virtuales. Sin embargo, hay experiencias exitosas que ya tenían un bagaje que se ha ido potencializando con el paso de la contingencia sanitaria, que nos ha obligado desde marzo pasado a estar por largos momentos en confinamiento como medida de prevención ante el coronavirus. Hola Doctor es un claro ejemplo que ajusta 7 años de historia desde su creación, pero los últimos 3 como aplicación reconocida es la que hoy en día ve como ese emprendimiento inicial goza de gran reconocimiento en la capital de la montaña y el país, especialmente entre las mamás que buscan un acompañamiento médico las 24 horas del día para sus hijos, especialmente menores de edad. Para esta situación de pandemia, ninguna persona, ni ninguna organización en el mundo, ni ningún gobierno, ni ningún sistema sanitario estaba preparado. Entonces, decir que estábamos preparados para enfrentar esta situación, pues sería decirnos una mentira. Pero sí estábamos, digamos que un poco más preparados que algunas organizaciones o que algunas instituciones prestadoras de salud, porque teníamos ya un conocimiento y una experiencia del modelo de atención virtual de cerca de 3 años con nuestros médicos generales y nuestros pediatras. Eso nos permitió poder escalar el modelo muy rápidamente y según eso pues miramos y lo evaluamos. Te voy a mandar una formulita que te ha de llegar al correo electrónico. Esta aplicación, que prácticamente inauguró la política de innovación de la Universidad CES, contó con el apoyo de Ruta N, la Corporación Tecnova, Colciencias e Intergrupo. En principio, su creador recuerda cómo ante la falta de recursos, él estuvo en servicio 1 año todos los días de la semana a las 24 horas. La atención arrancó principalmente por medio de chats, porque los usuarios estaban muy familiarizados con este sistema, que para muchos es una herramienta que lidera el mundo de las comunicaciones. Pero a raíz de la reciente resolución del Ministerio de Salud en relación con la telesalud y la telemedicina, prácticamente es obligatorio que estos servicios virtuales sean a través de videollamadas. Cuando esto salió, lo primero que yo hice fue ir a comprar un sofacama y me fui a vivir 6 meses a la biblioteca de mi casa para poder atender las consultas que entraban en la noche o en la madrugada para que mi esposa pues no se fuera a despertar y no se me fuera a dañar el matrimonio. Pero esta situación cambió con la llegada de más médicos que se sumaron al proyecto, que fue impulsado gracias a la alianza hecha con una importante aseguradora de la salud en el país, que permitió a Hola Doctor estar disponible en los 2 sistemas operativos de Android y iOS. Hoy ya son cerca de 50 pediatras, 10 médicos generales, 8 tecnólogos en atención prehospitalaria y otros especialistas en dermatología, psicología, fisioterapia y nutrición, por citar algunos. Las consultas siguen en aumento, al pasar de 2.000 hace 3 meses a más de 12.000 en la actualidad. En los últimos 3 años y medio, el registro supera las 200.000 atendidas. Los modelos de atención virtuales en salud son efectivos, son seguros y permiten solucionar una gran cantidad de situaciones. Si algunas personas eran escépticas o detractoras de este tipo de tecnologías en la atención médica, creo que con esta pandemia quedan desvirtuadas muchos de los argumentos que podían haber en contra de estos modelos de atención. Si bien es cierto, tienen sus limitaciones porque en muchas circunstancias el motivo de consulta o las particularidades del paciente hacen necesario evaluarlo de manera presencial, sí permiten resolver muchas situaciones a través de la virtualidad. Para este doctor emprendedor, los legados que nos dejará esta pandemia serán el teletrabajo en todos los sectores, la educación virtual y la atención médica virtual. Para él, son aspectos que determinarán en parte el desarrollo de la humanidad, proceso en el que Medellín ha demostrado su capacidad de adaptación e innovación. Tu madre es paciente nuestra de Hola Doctor, ¿cómo te parece? ¿Cómo has estado? Entonces ha sido líder Medellín y Antioquia en estos temas
Es importante ver cómo ese legado de innovación y de tecnología y de que Antioquia y Medellín sean líderes a nivel nacional y regional se herede en cada uno de los gobernantes que tiene esta ciudad. Entonces veo con muy buenos ojos de que nuestro alcalde, nuestro gobernador sigan ese legado de que Antioquia y Medellín sigan siendo líderes y pioneros. El creador de Hola Doctor reitera que la atención médica virtual llegó para quedarse en Colombia y el mundo, pues la ciudadanía ha entendido que al consultar presencialmente en una clínica o un hospital, se puede enfrentar a lo que se conoce como un riesgo epidemiológico. Por ello, optan por citas desde la seguridad de un computador o un dispositivo móvil. Ojalá pudiéramos aprovechar esta enorme oportunidad que hoy tenemos. Winston Churchill decía que no había que desaprovechar una buena crisis. Esta es una crisis que genera oportunidades. Y recuerda que en Hola Doctor estamos para servirles, estamos disponibles las 24 horas.